¿Qué es lo que pasa, Sabia? Algo sucedió. ¿Qué es lo que pasa? ¿Te lo digo por teléfono? No, espera. No te dejes ver por aquí. Yo misma iré a verte en cuanto pueda. Yo iré para allá. De acuerdo, te espero. Buenos días. Buenos días. ¿Qué hace todavía aquí? ¿Se quedó toda la noche aquí? Como ya es de mañana, diría que sí. Sabía que ibas a ir a la escuela esta mañana, así que no quería que llegaras tarde. Me sentiría muy culpable. Es por eso que decidí esperar. No era necesario. ¿De verdad se quedó aquí por eso? Sí, ¿por qué no? Dios. Estaba bromeando, no te sientas mal. Para ser honesto, yo también estaba borracho y simplemente no podía conducir en ese estado. Solo me quedé dormido aquí. De acuerdo. Así que es por eso. Sube ya, te llevaré a la escuela. Está bien. No te gusta tocar la puerta, ¿verdad? Perdón. ¿Qué es lo que quieres? Quiero mi foto familiar. No sé por qué la guardas. Dámela. Ahora. ¿Y tú soñaste con esto o algo? Sí, lo hice. Por supuesto que siempre sueño con ellos. ¿Sabes por qué? Porque me criaron. Estuvieron conmigo cuando estuve enferma. Ellos pagaron por mi educación. Se entristecieron cuando me lastimé. Sí. Tienes razón. No debería haberte preguntado. Lo siento. Aquí tienes. Solo quería verla un momento. Tal vez también pueda soñar contigo. ¿Verdad? Es mi opinión. Estás bien, ¿verdad? Estoy bien. Siento lo de anoche. No sé cómo llegó a eso. Debería ser yo quien se disculpe. Siento que yo te obligué a beber. Por supuesto que no. No pensé que me emborracharía tanto. Aún así, fue una gran noche, ¿no? Thank you.
¿Sinem? ¿Qué haces aquí? Tengo un pequeño problema en mi baño, así que uso este. ¿Te quedaste aquí? ¿No te dijo Hakan que me quedé aquí anoche? De todas formas, no te has cambiado. Hoy iremos al campo, así que ve y prepárate. De acuerdo, me prepararé enseguida. Te espero afuera. Fue una gran noche. Muchas gracias. Fue genial pasar el rato contigo también. De acuerdo, Yakut. Llegaste. No llegues tarde a clases. Está bien. Hasta luego. ¿Y tú, Yakut? Bien. ¿El señor Engin estaba en Estambul? Ah, él tenía algo importante que hacer aquí. Me comentó que no podía ir a la parada de autobús y coincidimos. Pero, ¿por qué te explico eso a ti? Tengo clase, adiós. Buena suerte. Este tipo está en todas partes. Señora, íbamos a hablar con el señor Engin sobre el transporte, pero no apareció. Habla con el señor Hakan. No tienes que hacer todo con el señor Engin. De acuerdo. Lo haremos con el señor Hakan. Me pregunto si el señor Engin se enfermó anoche. ¿Qué quieres decir? Ambos estaban muy mojados ese día, ¿sí? Me pregunto si se enfermó por eso. Oh, no lo creo. Tenía algo que hacer en Estambul. Claro, sí. Hiciste que Yakut lo llamara. El aire aquí es increíble, ¿no lo crees? Puedo entender por qué siempre te quedas aquí. Supongo que nunca vas al edificio central. En realidad, voy bastante a menudo. Nunca viniste aquí con Yakut, ¿verdad? No, nunca. ¡Sima! ¡Sima! ¿No te dije que no vinieras aquí? ¡Ah! La niña se cayó. ¡Ah! Su rodilla está sangrando. Vamos a la casa a buscar el botiquín. No llores, querida. No es necesario, señora Seila. Es una niña. Pero se le puede infectar. No, no se le infectará. Lavaré el área con jabón. Sígueme. ¿Estás molesta? No te preocupes. Ella tiene razón. Los niños aprenden de sus errores. Claro. Dime qué es lo que pasa, Sabia. ¿Qué averiguaste? Me muero de curiosidad por saber. No es tan importante realmente. ¿En serio? ¿Pensaste que era sobre la niña? Dime qué es lo que pasa. Mire, señora Susan. Si no estuviera en una mala situación, no estuviera haciendo esto. Pero es una difícil situación. Uno de... mis familiares está muy enfermo. Si no encontramos
el dinero a tiempo, morirá. Ah, ya entiendo. ¿Así que me trajiste hasta aquí por esto? ¿Acaso te parezca una obra de caridad? Si usted no me lo puede prestar, hablaré con la señora Seila. Tal vez ella tenga un corazón más amable. ¿De qué estás hablando? ¿Me estás chantajeando a mí? Tal vez. Ella daría mucho dinero con la alegría de encontrar a su hija. Hoy mismo haré que te pudras en la cárcel si haces esto. Iré ahora mismo. No te atreverás. Pero por supuesto que voy a hacerlo. Diré que robaste al bebé. ¿Crees que puedes meterte conmigo, mujer inmoral? ¿Tú o yo? Mira, tengo dos boletos al infierno. Si yo caigo, tú caerás. Les contaré todo. También el pasado. Sigo bebiendo, pero sigo teniendo sed. Me pregunto por qué. ¿Por qué? Olvídalo. Te encontrarás con Basak, ¿verdad? Pásale mis buenos deseos. Tengo que ir a Catalca. ¿Te quedarás en la casa de huéspedes? Prepararé mi tesis toda la noche y no me levantaré temprano. De acuerdo, está bien. Alper, vamos, llegaremos tarde. Yo también me iré. ¿Te llevamos a la parada? No es necesario. Voy a comprar algo para nosotros. De acuerdo. Ah, Derin está aquí. Derin. Derin. ¿Qué pasa? Hola. No lleguen tarde, nos vemos. Nos vemos. ¿Estabas aquí? Sentados allí. ¿Eh? ¿Vas a huir otra vez? ¿Huir? Siempre tienes una excusa. Oye, no es una excusa, ¿sabes? El trabajo, la tesis, no tengo tiempo para nada. Es verdad. ¿Vas a estar aquí? No, iré a la granja. ¿Y tú? Yo también. ¿Por qué no vamos juntos? Oye, ¿qué es esto? Es tu día de suerte. Podría ser tu día de suerte todos los días. ¿Cómo es eso? Bueno, dame tu horario de clases y yo te esperaré. Muy bien. Si eso no te molesta, estos días solo voy a la escuela una vez a la semana. Por supuesto que está bien. Así que vamos, ven. Ah, tengo que pasar por la librería. ¿Es un problema? No es problema. Pasaremos por allí. ¿Lo encontraste? Te lo dije. Hay un verdulero en el callejón trasero. Gracias, príncipe. No esperaba esto de Yakut. No exageres, Alper. Van al mismo lugar. ¿Por qué está mal? ¿Fue su cita con él? No. De acuerdo, entonces. Descubrí algo. El señor Orhan comenzará la construcción en los terrenos que compró a la familia Aritman. Él... Orhan, ¿puedo pasar? ¿Estás ocupado? Entra. 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 Vamos. Dime, ¿cómo podría decirte que no a ti? ¿Qué es lo que haces aquí tan tarde? Te extraño mucho cuando no te veo, cariño. ¿De verdad? Por supuesto. Pero veo que tú me olvidaste por completo.
Desde nuestra última aventura en Francia, no te importo en absoluto. No lo hagas. ¿Alguien podría venir? ¿Por qué? ¿No te gusta la emoción? Claro que me gusta. Pero me siento un poco decaído. ¿Qué pasa? Engin Aridman tiene sospechas sobre la muerte de su tío y ha venido a investigar. Venir a trabajar en la fábrica es solamente un camuflaje. ¿Qué estás diciendo? Esto no es nada bueno. Si incluso los resultados de la autopsia dicen que fue un ataque al corazón, ¿qué fue lo que lo llevó a sospechar? Paranoia. O algunas cosas están sucediendo que desconocemos. Necesitamos advertir a Sheila apropiadamente. Dime, ¿dónde aprendiste todo esto? Susan, tengo ojos y oídos por todas partes, querida. Cierto. Orhan, cariño, sé que ahora no es un buen momento, pero algunas obras de caridad me están extorsionando, así que necesito algo de dinero. ¿Caridad o solo dinero para el juego? Muchas gracias. El camino a la casa de huéspedes está oscuro. ¿Puedo acompañarte? No, puedo ir sola. De acuerdo. Lleva a Sinem también. Cenaremos juntos. Oye, no puedo. Necesito comer y estudiar. Estoy atrasada en mi horario. De acuerdo, como quieras. Gracias por invitarme. Nos vemos. Buenas noches. ¿La sabía? Tengo el dinero que me pides, pero tengo una condición. ¿Qué cosa? Quiero una prueba de ADN y tú serás quien se encargue de gestionarla. ¿Cómo sabré? Si tú no sabes, ¿cómo crees que yo lo sabré? Eres una profesional de la salud. Probablemente conoces a alguien que sabe sobre esto. Está bien, está bien. Preguntaré. Pues si quieres el dinero, tienes que hacerlo. Yo voy a esperarte. Ah, está bien. Buenas noches. Buenas noches. No sabía que estabas acá. ¿Cómo va la fábrica? ¿Están creciendo los plantones? Ah, sí. Todo está bien. Bien, bien. Qué bueno. Hakan me dijo que Engin está ausente estos días. ¿Eso es cierto? Sí, yo creo que tiene cosas que hacer en Estambul. Escuché que sus primos están allá. ¿Te dijo eso? ¿Qué quieres decir? Estaba haciendo una biblioteca en el colegio Venderli. Lo vieron allí. Estaba ayudando al profesor Arun. Tal vez vino y se fue. Ah, es posible, sí. Pero aún así debería habértelo dicho, ¿verdad? Cierto. Ten cuidado con él, Sheila. Yo no creo que él sea completamente honesto con nosotros. ¿Qué quieres decir? Actúas como si fuera nuestro enemigo. No, no es eso. Solo quiero que tengas mucho cuidado con él.
Mantén tu distancia. Buenas noches. ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué tipo de juego peligroso estoy? ¿Por qué le hago esto a mis mejores amigos? Lo siento tanto, tía Mesude, pero esto tiene que continuar. La vida... Sinem, ¿estás en casa? Yakut, qué sorpresa. ¿Qué pasa? Bien, Derin me dejó. Es difícil despertarse temprano, así que decidí venir aquí. Tengo que estudiar. Por cierto, Elvan y yo te hicimos un pastel. Ah, gracias. ¿Cómo está Elvan? Ah, ya está bien. Entonces, ¿qué has estado haciendo? Tengo cosas que contarte. ¿Qué cosas? Salí a beber vino con el señor Eknin. Me mostró tipos de uvas, algo así como una educación. ¿Acaso estás bromeando? Oye, su trabajo en Estambul terminó temprano. Tenía algo de tiempo libre, hablamos antes, así que dijo que me educaría sobre vinos. Me invitó, así que acepté. Si te vas a reír, no te lo contaré. Está bien, no me reiré. Cuéntame. Vamos a tomar té con ese pastel. Haré té. Lleva tus cosas a tu habitación, ¿sí? Está bien. Eres traviesa. Hola, ¿cuándo llegaste? Justo ahora. También traje a tu asistente. ¿A Yakut? Sí. Adivina quién la dejó esta mañana. ¿Quién? El señor Engin. ¿Cómo dices? Yo también me sorprendí, pero resultó ser una coincidencia. No lo entiendo. ¿Cómo? La recogió en la estación de autobuses. Le dijo, estoy en Estambul, no puedo venir. Y Yakut estaba fuera del servicio. Estaba en el barrio de la escuela, así que así fue como pasó. Entiendo. Escúchame, iré a la cama ahora. ¿Estás bien, tía Celia? Sí. Claro que sí. Bien. Buenas noches. Buenas noches. Vámonos. Ya comenzaron a cavar una base en la parte trasera de estas tierras, ¿sabías? Lo sé. 5 personas compartieron toda la tierra. Todo está ganando valor. Tenemos que hablar, Engin. Thank you.
¿Quieres que me disculpe de nuevo? Estoy seguro de que Orhan tiene el diario del tío Arif. Este diario contiene secretos valiosos, por eso no quiere entregarlo. Nurhayat ya está cansada de buscarlo. Pues Orhan dice que no lo tiene. ¿Qué debería hacer ella? Entonces deberías haber dudado de él todo el tiempo. No lo sé. Tal vez no sea más que un simple diario. Ojalá pudiera tenerlo en mis manos. ¿Y cómo harías eso? Lo siento. ¿A quién le envías mensajes? A la señorita Seyla. Quiere hablar conmigo en la fábrica. Lo entiendo. Creo que sé lo que pasa, pero no preguntaré. Oh, vamos. Es solo una relación profesional. Deja de hacer eso. Mejor, salud. Tengo trabajo que hacer. Te llamaré después. No entendía lo que estaba pasando. Todo estaba borroso. Todo empezó a girar y a girar a mi alrededor y casi vomito. ¿En serio? Oye, tranquila, no vomité. Gracias a Dios. ¿Y qué más ocurrió? Me llevó a casa. Apenas si recuerdo eso. Luego abrí los ojos y Elvan estaba justo frente a mí. Ya era de mañana. Dijo, el señor Agnim está durmiendo en su coche frente a la casa. Así que me vestí y bajé. Interesante. Es tan amable, tan bien considerado. También gracioso. Me hizo reír toda la noche. ¿Sabes qué más dijo? Que me parecía a los pájaros azules. Dijo que me parecía a los pájaros azules en Italia. Sí, sí. Luego dijo que era un gorrión. Muy emocionado y borracho. Así es. Entonces, ¿no pasó nada más? ¿No te tomó de la mano? ¿No te acarició? No seas absurda, Sinem. El señor Agnin no es un hombre así. Estás enamorada de este hombre, ¿lo sabes? Sinem. Te arrodillarás y llorarás como el infierno, ¿sabes? Solo para que lo sepas. ¿Sabes qué? No te contaré nada más de ahora en adelante. Voy a entrar a estudiar. Está bien. Voy a preguntarte algo. ¿Qué? Viniste aquí con Derin, ¿cierto? Así es. Dime qué fue lo que ustedes hablaron, por favor. No lo sé. Es un chico rico, quiere pasar el rato conmigo. Pero él es un buen chico. Está bien, voy a estudiar. Pero no confíes en el señor Engin, ¿de acuerdo? No llores por él. Uf, Sinem. En la granja en Italia hay fuentes especiales para los pájaros. Los pájaros sedientos irían allí y beberían de ellas. Ver a esos pájaros era una de mis actividades favoritas, especialmente los azules. ¿Pájaros azules? Sí, los azules. No sé por qué, pero me recuerdas a ellos siempre.
Sinem, levántate. Llegarás tarde otra vez. Voy a dormir un poco más. Déjame. Está bien, volveré en 5 minutos. Oye, ¿cómo tienes tanta energía por la mañana? La vida es hermosa. Los pájaros también. Los árboles, las hojas, el sol. Me asustas. ¿Qué es eso? ¿Un libro? Mira el cielo. Un libro de poesía. Lo compré para la señora Celia. Oye, Sinem, si a ti no te parece bien, entonces no se lo daré. Había una broma sobre el señor Engnin. No me importa. Dáselo si quieres. Fatos, por favor, corta lo más delgado. Y tú también haz lo mismo, Nacide. Oiga, Chef Nuri, ¿es la primera vez que hace salsa? Vierte el aceite de oliva un poco más despacio. Viértelo muy lentamente. Está perfecto así. Oh, Dios mío. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa, Maynur? Estamos trabajando, querida. Estamos haciendo una nueva marca de salsa para pasta. ¡Ay, por Dios! Me hiciste reír. Lo siento, que es tan gracioso. Tú nunca te reíste cuando Sheila quería hacer vino de frutas, ¿verdad? ¿O estoy equivocada? ¿Qué pasó con tus principios, Chef Nuri? Esta es una búsqueda completamente nueva, un experimento. Estamos inventando algo aquí. Primero las invenciones, luego los principios. Está bien, entonces buena suerte. Oye, ¿a dónde vas ahora? Actúas como si estuvieras de turno. Yo tengo cosas que hacer. Bien, ya lo veremos entonces. Y bueno, continuemos. Más delgadas. ¿No revisaste nada? ¿Quién las está rompiendo? ¿Quién fue? Dime. Estuvieron así durante 2 días. Ahora muévete y arréglalas, rápido. Buenos para nada. Ah, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están, asistentes? Bien, ¿y tú? Como siempre, poniendo a trabajar a la gente. ¿Está la señora Celia en la oficina? Ah, sí, es algo sobre manejar la correspondencia de las empresas extranjeras. Ah, está bien, gracias. Sinem, deberías quedarte. ¿Puedes ayudarme? Llegarán paquetes de frutas y manejaremos las facturas. Está bien, hagámoslo. ¿Le dirás a la señora Sei la verdad? Lo haré. ¿Facturas, Sí. Te saqué del trabajo duro. ¿Qué vas a comprar? Te compraré una manzana. Lo siento, llegué tarde. No te preocupes. ¿Dónde está Sinem? El señor Hakan la quiso con él. Llegarán paquetes de frutas, así que manejarán la factura. Está bien. Le traje un regalo, creo que le gustará. ¿Qué es? Ábrelo. Estoy emocionada.
Oh, eres muy considerada. Muchas gracias. No hay de qué. Me hiciste feliz. Qué bien. ¿Pudiste averiguar lo que te dije? ¿Dónde se hace esa prueba de ADN? No puedes hacer la prueba sin decírselo a la señora Seyla. ¿Eso por qué? Porque ella tiene que solicitarla en persona. ¿Y yo no puedo preguntarles si ella es mi nieta? Sí. Tal vez necesitas tu tarjeta de identificación y una foto. Firmarás algunos documentos. Y después mostrarán una muestra de sangre de ambas. Si haces esto, toda la alta sociedad hablará sobre ello. Si uno de los trabajadores susurra sobre esto, todos lo sabrán. ¿Qué deberíamos hacer? Siempre hay una manera para todo. Toma esto. No tengo más dinero. Ahora te estoy dando el dinero de mi hija. Tú siempre piensas que soy rica y estás equivocada. Necesitarás dinero para la prueba. Pensaremos en eso más tarde. Tú solo encárgate de eso. ¿Acaso no te convenció la foto? No puedo estar segura solo con una foto. Necesito estar 100% segura. Hay algo en esa chica que no me gusta nada. ¿Dónde está ella? ¿En la fábrica? Sí. Ella quiere conocer a su madre desde la distancia. De todos modos, averigua lo quieres. No te preocupes, señora Susan. Y no llegues tarde. Ay, ¿cuál es el costo del almacenamiento? 34 más 34. El cielo siempre nos está mirando, pero no nos damos cuenta. Interesante, ¿verdad? No es cierto. Nos espera para que lo notemos. Como una madre o un amante. Siempre espera. Desearía que solo mirara y me viera. Desearía que notara que estoy esperando por él como el cielo. A veces no hay que esperar. Solo necesitas ir. Escucha. Me voy. Puedes irte cuando termines. ¿Está bien? Está bien. Gracias. Venderly Holding, diga. Hola. ¿Puedo hablar con la señora Sinem, por favor? No está disponible en este momento. ¿Quién llama? Soy su pariente. ¿Una pariente? ¿En serio? ¿Cuál es su nombre? Te lo diré más tarde. Es que quería sorprenderla. Está bien, entonces le daré la dirección donde se está quedando. Está bien. Espera. Estoy escribiendo. Thank you.
Sabes, siempre quise ser piloto. ¿Piloto? Mamá dijo que no. Estaba en la fábrica. Creo que tiene suerte de no tener a nadie así. Oye, mira esa nube. ¿Esa? Sí. Parece un muñeco de nieve, ¿no? No, no es así. Veo una mujer desnuda allí. Es como una diosa griega o algo así. No puede ser. ¿Ves esta colina? Mira, nos deslizábamos de aquí hasta llegar al hotel. ¡Vaya! Era increíble. ¿Te gusta deslizarte? Nunca lo has hecho, ¿verdad? Tenemos una casa en Cartalcaya. Podríamos ir ahí y hacerlo. ¿En serio? ¡Vaya! Eso sería increíble. Perdón. ¿Sí, Yakut? Oye, Sinan, ¿tienes algún libro de Economía 101? Creo que tengo uno en mi habitación. Puedes entrar y tomar lo que necesites. Eso sería genial. Muchas gracias a Dios. ¿Ves este lugar? También es agradable. Oye, ¿sabes cuándo vendrá Derin?
Ese torneo fue muy bueno la última vez que lo hicimos. Él no vendrá hoy. ¿Por qué no? No siempre viene. A veces se queda en casa de un amigo. ¿Ah? Tal vez en otra ocasión, entonces. Probablemente debería irme de todos modos. ¿Pero no estábamos charlando? Ya, Kut, me espera en casa. Tengo que irme. Oye, Sinan, ¿tienes algún libro de Economía 101? Tengo algo realmente importante que decirle. Debería irme ahora. Gracias por todo. Buenas noches. Adiós. Se fue de nuevo. ¿Hasta cuándo piensa seguir escapando? Aquí tienes. La granja está en la parte de atrás. Este camino lleva a la fábrica de vino. Es un callejón. Está bien. Yo me iré a la casa de huéspedes. Al final del camino de tierra, justo allí. Está bien. Muchas gracias. A usted. Buenas noches. Yakut, estoy aquí. ¿Dónde estás? Llegaste temprano. Estaba preocupada por ti. ¿Por qué? Solo estaba estudiando. Dime cómo fue tu día. Como siempre. Trato de apresurarme. Ah, olvidé decirte algo. Cuando estaba en la fábrica, una mujer de repente llamó. Dijo que era tu pariente. ¿Un pariente? Así que le di la dirección. ¿Qué pariente? Creo que la gente del dormitorio está preocupada por ti. ¿Les has hablado de este lugar? ¿No? ¿Quién será? ¿Quién será? Buenas noches. ¿Sinan? Sí, soy yo. Yakut, saldré. Bien, esperaré adentro. Qué extraño. ¿Eres la mujer que llamó y preguntó por mí? Sí, soy yo. ¿Quién eres y qué quieres de mí? Soy la enfermera de parto de esa niña que finge ser.